Vamos a ir a otro tema, ya lo adelantábamos en el contacto con Felipe Hernández. Hay una noticia bien relevante que se produjo esta mañana. Susana Tonda presentó su renuncia al cargo como directora nacional del SENAME, luego de que se conociera un polémico convenio entre este organismo y la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI. Esto se conoció a través de una carta dirigida a los funcionarios del servicio del SENAME. En esa carta la ingeniera comercial explicaba cuáles eran las razones para tomar esta decisión. Y en pantalla ustedes ven el párrafo probablemente más importante. En este documento señala que la principal razón, comillas, que tengo para tomar esta difícil decisión es que, dado los acontecimientos de los últimos días, me ha quedado claro que no cuento con la confianza de mi jefatura directa, cierre de comillas, de parte de este comunicado que... esta carta más bien que envió a los colaboradores y trabajadores de el SENAME. Además, Tonda aseguró en otro párrafo que, comillas, es posible tener opiniones técnicas distintas, incluso cometer errores, pero dudar o insinuar una duda pública, por pequeña que sea, respecto a la intención de la búsqueda permanente del bien superior de los niños y niñas, sencillamente no me ha sido posible aceptar, cierre de comillas, en otra de las frases que deja esta carta, y que por cierto abre un espacio de duda bien relevante respecto a cuál es el futuro del Servicio Nacional de Menores en un momento muy crítico. La propia Susana Tonda, en una entrevista, la última que dio antes de dejar su cargo a Revista Capital, planteaba, por ejemplo, lo difícil que era manejar el COVID-19 cuando habían casos reportados ya en algunos centros. Eso, sumado a este convenio, aparecen como algunos de los temas más relevantes dentro de este momento bien crítico que está viviendo el Servicio Nacional de Menores.